En esta oportunidad tengo que manifestar que los artículos en debate, siendo importantes, no llenan totalmente mis expectativas. Mucho más cuando a nivel mundial y en particular en nuestro país atravesamos una crisis alimentaria, fruto de las lacras de este malhadado, injusto y perverso sistema capitalista de explotación, en la cual el sector campesino, el sector indígena rural del Ecuador, ha sido completamente olvidado, ha sido discriminado. Las políticas de Estado respecto al agro han sido insuficientes, señor presidente, ecuatorianas, ecuatorianos. Los gobiernos de turno, todos han sido incapaces de reactivar el sector agroproductivo. Incluso este gobierno aún está en deuda, señor presidente. Pues también tengo que referirme a la ley de equidad tributaria y sobre la creación del impuesto a las tierras rurales. Lo vivimos en la Amazonía, particularmente en mi provincia de Sucumbíos y en todas las provincias del país, específicamente el sector rural. Este elemento también ha impedido justamente para reactivar este sector y generar y profundizar el desarrollo del agro. Es por eso, señor presidente, que espero esta asamblea, cuando se trate la reforma de esta ley, tiene un reto, tenemos un reto histórico justamente de reformar y derogar esta parte de esta ley. La soberanía alimentaria está directamente ligada al derecho fundamental de todo ser humano a una alimentación suficiente, saludable, culturalmente apropiada y producida de forma sostenible y ecológica. Bajo el principio de soberanía alimentaria, lo cual debería estar incluido en la sección sobre derechos fundamentales que no hemos analizado todavía. Este derecho reconocido por la FAO no ha sido incluido hasta ahora en las constituciones del Ecuador, pero ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo. La soberanía alimentaria es poner en valor y usar nuestra riqueza y nuestros conocimientos para garantizar una alimentación sana para todas y todos los ecuatorianos, incluso las futuras generaciones, en un ambiente equilibrado y libre de contaminación. Según el SIPAE, Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador, el 50% de las personas que padecen de hambre en el mundo son pequeños campesinos que solo tienen un acceso marginal e inseguro a la tierra y los recursos productivos, mientras que los y las trabajadores rurales sin tierra constituyen el 22% de los que padecen de hambre. Estas cifras demuestran que el hambre es un fenómeno eminentemente rural y su falta de acceso seguro a los recursos productivos. En el Ecuador, la población que sufre los embates del hambre y la desnutrición se concentra en el campo, ya que el 26.1% de la población rural sufría desnutrición crónica en el año 2006, frente al 12.7% de la población urbana. Por lo tanto, la soberanía alimentaria es también el derecho de los pueblos a determinar su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular
su producción agrícola y su comercio nacional a fin de alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable.